El tema nos los presenta Teibaidat, así se llama, tiene un nombre parecido al mío. Y está muy relacionado, o está justamente relacionado con la fecha de emisión de los avisos de cobro. Y la pregunta que nos hace es, ¿hay alguna fecha obligatoria para la emisión de avisos de cobro? Porque justamente ya nos dice que en su condominio la expedición de esos avisos de cobro los hacen los 14 de cada mes y no existe una fecha tope para hacer el pago de los mismos. Y trae problemas al momento del pago, porque justamente también lo hemos visto ayer en una reunión a la cual asistí, hemos visto unas desacertadas prácticas administrativas donde el administrador no entrega a tiempo el aviso de cobro e incluye, por ejemplo, una penalización o bueno, no una penalización, realmente está en el desarrollo del aviso dice que la fecha de pago es el día 15, ellos los entregan el día 14, y entonces como la emisión, la obligación está en la emisión, tiene una fecha, y el pago va a ser cuando el propietario lo reciba, se le obliga a pagar a la tasa de cambio del día que se está recibiendo. Entonces, claro, y hay una mora por parte del administrador en el cumplimiento de su obligación. Pero, ¿qué dice la ley al respecto? La ley de propiedad horizontal no habla absolutamente nada del tema de las fechas de emisión, pero sí le hace al administrador una observación o una obligación que tiene que realizar los cobros de las expensas, de los gastos de la comunidad en forma oportuna, ordenada. Es una obligación de hacer que depende más de una buena práctica administrativa que de una obligación que esté expresa en el documento de o en el documento de condominio o la ley de propiedad horizontal. Para esto sería muy conveniente que los condominios pudieran aprobar reglamentos internos de pagos en bolívares y pagos en dólares, cómo se maneja el tema de las divisas, también regular cuál es la manera de expedir los avisos de cobro, cuáles son las fechas, pero tomar en consideración de que si por alguna razón no se emite el aviso en la fecha correspondiente, no pueden imputarse, no se le puede acreditar al deudor la mora en este caso, porque ellos han incumplido su obligación. Y aquí quiero mencionar que hace poco tuvimos nosotros una invitada muy especial, una contadora argentina, donde nos explicaba que en su país los avisos de cobro justamente en la provincia de Buenos Aires existía un solo aviso de cobro. Hay una legislación, hay una normativa especial que dicen cómo son la planilla de liquidación de esos gastos, un formato único que tiene una información valiosísima para el propietario y que si el administrador la incumple, pues pueden ser sancionadas por incumplimiento o, valga la redundancia, de esa obligación a la que está debido. Hay un registro único de administradores al cual tienen ellos que inscribirse y hay una planilla de liquidación que además contiene dos documentos informativos de la salud financiera del condominio, como sería un informe general, un informe parcial, que se hace automáticamente, y además de eso, el listado de cuentas por cobrar, de las obligaciones que tienen que cumplir para fiscales, verdad que es un documento bien interesante y bien completo. Hacemos esta mención como referencia de derecho comparado a lo que existe en otros países, pero nosotros para acá, para Venezuela, esto va a depender de la buena práctica del administrador, de la política de cobranza del administrador, porque una de las cosas que hace que la morosidad pueda disminuir es lo expedito que los administradores o las personas encargadas de emitir ese aviso de cobro lo hagan. Yo particularmente recomendaría a quienes tienen la posibilidad de contratar los servicios de un sistema de gestión de condominio, porque la carga de todos los ingresos y de los egresos generan automáticamente el aviso de cobro, simplifican el trabajo del administrador y hacen que la experiencia del propietario en esto del
del cumplimiento de sus obligaciones, pues pueda ser mucho más práctica. Estamos en el 2021, tenemos la necesidad de modernizar nuestros procesos, de acelerar nuestros procesos. Así que le recomendamos a los administradores que nos escuchan y también a Tebaidat, que es la persona que nos está consultando en este caso, conversar con la Junta de Condominio y el administrador para conocer cómo es su sistema de emisión de planillas de liquidación o avisos de cobro, sugerirle que lo hagan en los primeros 5 días. Inclusive hay condominios que conozco que liquidan entre los 5 últimos días del mes, hacen el corte los días 25 de cada mes para tener el aviso de cobro del mes siguiente, el primer día del mes inmediatamente siguiente. Entonces, eso no depende de la ley, depende de la práctica de cada uno de los copropietarios y, perdón, de la práctica de los administradores y, por supuesto, de la, no de la queja, de la solicitud que pueda ser un propietario de oportunidades de mejora. Cada condominio tiene estructuras diferentes, hay unos chiquiticos que lo llevan en una sencilla tabla de Excel y hay organizaciones mucho más grandes o condominios mucho más grandes que tienen la posibilidad de estos sistemas. No son tan costosos, son realmente, porque son, no son licencias, son, perdón, son licencias, no son sistemas que por una pequeña cantidad mensual usted puede tener a la mano. Así que vamos a ir a la digitalización, a la modernización, para que eso pueda verse reflejado en la disminución de la morosidad. Así quedamos entonces satisfecho de este tema de vaidad y queremos decirte que todos estos, o a todos ustedes, que todas estas respuestas van a ser colgadas el día de mañana en nuestro canal de YouTube, justamente identificado con la pregunta que cada ustedes mandó al servicio de atención gratuita de micondominio.com.